Buenas, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón como siempre. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram y por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que es paga mensualmente. Y bueno, el contenido que se sube a esa plataforma, ya sea en video, fotos o lo que sea, es exclusivo de esa plataforma. Abajo van a tener el link, también van a tener el link del video al que estoy reaccionando. Si quieren pasarse, darle un poco de like, un like, compartirlo y suscribirse, son súper bienvenidos. También van a tener enlaces extras como el especial 5.000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí. Si me quieren conocer un poco más, ahí abajo lo van a tener. Y el especial preguntas y respuestas 5 más parte 1 y parte 2. Próximamente creo que se va a venir la parte 3. Nada. También voy a dejar mi canal de vlogs abajo en la descripción. Ahí subo un resumen de lo que voy haciendo día a día. Si no hago nada, así que no se preocupen, no subo video. Nada, solamente cosas un poquito más importantes. ¿Y qué más? Que se suscriban al canal, por supuesto. Abajo tienen el simbolito de suscribirse. Me encantaría que fueran parte de los malditos y malditas desgraciadas, dándole clic en ese botoncito, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y nada, vamos a reaccionar en este caso a un tema que se estrenó hace nada, hace un, no, un día o 2 días. Es Vanessa Martín con India Martín y Pastora Soler, tres putas voces que son súper grandes. Nada, ya tenemos reacciones de ambas artistas. Todas las artistas que mencioné, Vanessa, India y Pastora, todas tienen su lista de reproducción. Pueden pasar a chequearlas por ahí, por el canal, en la parte de listas de reproducción. Y las van a tener. Y bueno, vamos a ver este que sería Polvo. 90 minutos que de India Martínez y Arráncame. Bueno, especial de Navidad 2020. Vamos a darle play y vamos a ver qué onda. Uf. Uy, qué bonito que suena eso. Uy, qué lindo. Perdón, qué combinaciones de sonidos espectaculares. Esos instrumentos van de la mano. A veces me encuentro contigo cuando no te espero. Tras la sorpresa me toca pensarte. Eras una vez este maldito cuento. Aún sigo creyendo en el polvo de las mariposas. No quiero una sal. Se llama Polvo Mariposa, si acá en el título de la canción dice polvo, capaz que para reducir el título, ¿no? Alas que vengan ya rotas. El mar siempre supo guardarme el secreto. Él me pide su trozo de arena y después lo pervierte vaciando montañas para cuando llegue aquella que le hace bajar la marea. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado. Hasta que descubro que he hablado sola. Llegó para irse como quien viaja a la cola del viento. Me hizo llorar al besarme muy lento. No habrá una ciudad donde no me emocione. Te sentí tan dentro que a veces presiento que estás a mi lado. Me gusta contarte lo que me ha pasado. Hasta que descubro.
Siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca, haces que se me vayan mis dudas sobre ti. Me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Voy sin saber lo que harás de mí. Prefiero callarme a confesar que me hace sentir. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. 90 minutos no pueden durar el amor. Y maravillosa, por favor. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así te siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor te intuyo, son mis besos solo tuyo. Aunque besen, aunque besen a tu mar. He abierto mis ojos, cancelando mis enojos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo, insistiendo en que me vuelvas a buscar. Bueno, perdón que no estoy hablando, estoy disfrutando. Estoy disfrutando, tengo que disfrutar. Sí, empiezo a cortar a cada rato en estas presentaciones en vivo. Nada más que es como, están cantando, así que a veces necesito el flash de verlas ahí nomás y después respirar y sentir lo que está pasando en el momento. Nada, suenan increíbles ambas artistas. La verdad, para mi gusto personal, me llama mucho más la voz de India, pero lo que canta Vanessa es una puta pasada. Amé esta colaboración que hicieron juntitas. Lindas, suenan hermosas. Lo que empecé a vivir en primavera, me di cuenta de lo que era ayer mientras me despedía. Cerré los ojos y al tragar saliva, a
que el nombre se me iba como espuma de cerveza. Ay, pasan, los coches pasan con sus historias, la vida queda en las casas y en la memoria. Vuelve India. La libertad que yo probé contigo, no hay vergüenza, te lo digo, era lo que más me frenaba. Y por miedo a no saber corresponderte, qué bueno nacer valiente, cómo afrontas lo que pasa. Arráncame la piel a tiras porque sé. Pasaste por mi lado y no te supe, no te supe ver. Arráncame y enrédate conmigo y rómpeme el vestido, cansemos hasta a los amaneceres. Arráncame la piel a tiras. Se juntaron super voces completamente distintas. La voz de cada una es super distinta, venían como muy suaves con esos tonos un poco más altos, y después llegó Pastora, que ahí también tiene una polenta, una garra bastante potente. Ya he reaccionado a muchas canciones de ella también. Fue una presentación super bonita. Super bonita. Me encantó que estuvieran las tres juntas. Y pensé que como que después iba a estar Vanessa solamente cantando con Pastora, pero estuvo genial que empezaron, se metió India, después se metió Pastora. Me hubiese gustado escucharlo un poquito más a Pastora Soler, porque está bueno, tiene una super voz y me hubiese gustado super bueno escucharla un poco más. Nada, coméntenme qué les pareció. Disfrutan así como yo, cerrando los ojos nomás y que llegue la música. Creo que es algo bonito eso. Si me pongo a cortar, mayormente si tiene coreografía y tiene todo esto, sí me gusta cortar, volver y toda esta cosa, pero cuando no tiene y tiene como más sentimiento las canciones, prefiero disfrutarla. Así que nada, coméntenme qué les pareció a mí, 10 de 10. Me gustaría una colaboración de ellas en versión de estudio, cualquier colaboración que saquen un tema, no sé, para el álbum de cualquiera de las tres, pero una colaboración se requiere, por favor, con un buen video. Así que nada, coméntenme qué les pareció y nada, para mí es 10 de 10 como les dije, y nada, besotes gigantes, espero que estén súper bien. Besos gigantescos.